Tras el cierre de vía que se había presentado en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga por un derrumbe, el secretario de Gestión de Riesgo de Lebrija, César Castellano, expresa que hoy martes estará terminando los trabajos en la carretera, en donde se han presentado obras de rehabilitación por parte de la Concepción Ruta del Cacao. Que se ha hablado en los últimos puestos de mando unificados respecto al tema de la vía, es que el día de hoy, martes, se estaría terminando los trabajos. Y posiblemente, si todo sale como se espera y las condiciones climatológicas no lo permiten, a partir de mañana miércoles estaría habilitando nuevamente el paso por la vía. El secretario espera que todo transcurra sin contratiempos y que las condiciones climáticas no presenten un obstáculo, ya que se tiene previsto habilitar el paso las 24 horas del día miércoles 22 de noviembre. No obstante, en caso de fuertes lluvias que puedan incrementar el riesgo de nuevos deslizamientos, la carretera será cerrada. Esto se debe a que la zona intervenida ha sido recuperada pero no rehabilitada por completo. Además, se informa que durante este proceso se utilizará un solo carril, implementando el sistema de pare y siga para regular el tráfico. La idea que se plantea es poderlo utilizar en un solo sentido, pues lógico, con los pare y sigas a los que estamos acostumbrados ya, mientras se termina la ejecución total de la obra. Estaríamos hablando de condicionados también a la situación climatológica, pero ya habría paso constante, por decirlo de alguna manera, sobre la vía nacional. De esta manera espera que todos los que quieran viajar lo puedan hacer sin ningún problema y que habrá vía constante en la zona.